La página del fútbol. No deja de ser extraño y un tanto chocante que el Rayo Vallecano, que tiene entre sus filas al dueño del balón del campeonato, con el mejor porcentaje de pases realizados a un compañero como es Roberto Trasorras, y que además ha sido el quinto equipo más goleador de la liga con 52 goles, por detrás del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, haya descendido de categoría. En su contra hay que decir también que tras el Español ha sido el conjunto que más goles ha encajado con 73 tantos, y se cumple así otra máxima del fútbol de hoy: el que mejor defiende gana. Pero también es una evidencia que el Rayo Vallecano ha desplegado un mejor juego que el resto de los equipos que han estado hasta casi la última jornada al borde del abismo. Otro club como la Unión Deportiva Las Palmas, bajo las directrices de Quique Setién, ha apostado igualmente por ese juego ofensivo y de toque, conquistando el corazón no solo de sus hinchas, sino también de buena parte de los aficionados al fútbol. Y curiosamente sus efectos han sido diametralmente opuestos al conjunto vallecano, logrando una cómoda undécima posición cuando en invierno su futuro en primera se veía un tanto incierto. El equipo de Vallecas se hubiera quedado en primera si la técnica hubiera sido otra, más conservadora, o quizá hubiera sacado menos puntos. Paco Gémez no negocia el estilo de juego y la propia afición del popular barrio madrileño así se lo reconocía con una cerrada y sentida ovación al terminar el encuentro contra el Levante. El técnico muere con las botas puestas. De nuevo, el resultado lo confunde todo. La página del fútbol. Defiende el fútbol que te gusta.